be about you. Hey, ¿qué tal mi gente hermosa de YouTube? Espero se encuentren de lo mejor. Yo soy Scran Game y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Y es que estuve grabando en la tardecita pues algunas recopilaciones, o ahorita son recopilaciones, de la nueva arma M60. Y pues sí amigos, de igual forma estaba grabando en el celular, por lo que el celular no graba el audio interno y por eso las balas y todo se escucha medio feo, no como siempre. Pero pues bueno, fuera de todo, en este video pues les voy a analizar los mejores momentos que tuve en ese rato que jugué con la M60. Siendo sincero, pues es una arma que me cautivó del todo, pero pues no es suficiente como para decir que la voy a usar siempre. Esa arma, he descubierto que con mira por 4 esa arma es completa, o sea, al usarla tú es un 70% del arma y con mira por 4 es un 100% del arma. Y me dirán, ¿y por qué estás pendejo? ¿Qué chingado dices? Pero ahorita les voy a demostrar el por qué, vean las recopilaciones y les voy a ir explicando. Aquí por ejemplo no tengo mira ni nada, simplemente es la mira fija, o sea la mira de la pantalla. Porque a mí no me gusta mucho usar la mira que trae la pistola sola, esa mirita del puntito para que me entiendan. Y pues hasta que tenga mira pues la uso la mira, si no tengo mira alguna pues la mira de la pistola no la uso. Así que pues es el mero punto de mira. Y les decía que pues la ventaja de esta arma es de que es un 70%, o sea, sus balas salen expandidas, no usa boquilla 3 ni steel ni nada, simplemente usa mira. Y pues es una desventaja un poco rara, ¿no? O sea, no conozco esa pistola en la vida real, no sé qué usa. Vean, ahí es pura mira de pantalla y me lo acabé, o sea, lo destazó por completo, que de igual ese jugador no tenía toda la sangre, ¿no? Pero pues sí, o sea, esta arma es muy buena, amigos. O sea, sus balazos que le conecta, vean ahí un ejemplo. Todos los putazos son de 20, 14 o 15. Pero no baja de 15 o 14 para abajo los madrazos. La única desventaja es de que como no usa boquilla, pues sus balas salen como que distorsionadas. No todas, pero sí algunas. Y les comentaba que pues esta pistola, así usándola tú mismo, pues es como un 70% del poder del arma, del poder de la M60. Pero cuando usas mira por 4, pues esa pinche pistola se desencadena y te saca el 100% de su poder. Miren, hay otro ejemplo, 15, 21, 16, los putazos no bajan de 15, amigos, les decía. Ahí me costó matarlo, pero pues por lo mismo que no tenía mira y el punto fijo no lo uso así desde la pantalla. Aquí me rifé con un carnal en una torre porque pues quería subir a campearle, pues para probar la arma, ¿no? Pero pues me lo encontré arriba. Y vean la importancia igual del sartén, ¿eh? Ahí me lo hubiera tronado, pero el puto sartén le ayudó un chingo. Ahí le terminé ganando por suerte, no sé. Pero pues aquí es donde les digo, miren, este güey traía mira por 4. Y fue donde me di cuenta de que esa arma con mira por 4 es una completa deidad. Ahí estaba tumbando a ese güey y pues me quitaron la baja, ¿no? Y dije, ¿quién chingados fue? Vean dónde está el cabrón al que ahorita le voy a disparar y de qué putazo son las balas. Vean, 26, 27, 30, 31, 32. O sea, vean, ahí se los pongo en cámara lenta, amigos. Les repito, vean, con mira por 4, 26, 27, 29, 30. Ahí se me fue un poco la mira, pero después la volví a restaurar y vean, 31, 31 y el de la muerte. O sea, vean qué putasísimos baja con mira por 4. Y sin en cambio, aquí la otra prueba de que sin mira esa pistola no es nada. Vean, ahí los putazos son de 16, 23 y estoy más cerca. Sí está en movimiento el vato, pero estoy más cerca. Más sin en cambio en el otro estaba más lejos y le bajó más vida. O sea que mi conclusión a todo esto es de que esta pistola la usen con mira por 4. Si no tienen mira por 4, amigos, pues si les gusta, úsenla. Si no, pues pueden usar otra arma que pues a la cual estén acostumbrados, la SCAR, no sé, la FAMAS. Pero les digo que esta arma está muy buena, sinceramente a mí me gustó mucho. Pero la única desventaja que le veo es de que sin mira, pues vean, ahí le bajó 9, o sea de un putazo 9, cuando con la mira le bajaba hasta 30. Ahí me rifé, no me acuerdo, creo que sí le ganaba. Pero pues sí, refiriéndome a todo eso, amigos, la nueva M60 es recomendable que la usen con mira por 4. Si no, pues úsenla de igual forma, cálenla si les gusta bien, si no, pues también.
Sin más amigos, les voy a traer más partidas con esta pistola. Me quedé picado, pero pues ahorita tengo algunas cosas que hacer y pues simplemente les traigo como que mi opinión sobre pues esa pistola, esa arma. Y si les ha gustado el video, suscríbanse al canal, regálenme su like, esperemos llegar a 1500 suscriptores, estamos ganando como 10-5 suscriptores al día. Muchas gracias a la nueva gente que llega, a los 1500 suscriptores, a ver si podemos hacer un sorteo, si no pues será después. Pero muchas gracias por el apoyo, sin más yo me despido, soy Scram Game y nos estaremos viendo hasta un siguiente video. Hakai.